Hola a todos, feliz 2012. Este es mi primer video del año, como pueden ver. Disculpen las coletas y el atuendo, pero la verdad que me bañé, estaba a punto de salir, me estaba arreglando y dije, bueno, firmo el video ahora o nunca. Así que ni siquiera me secaba el cabello, espero que disculpen eso. Bueno, como pueden ver, es mi video de mis favoritos 2011. Estos son los productos que he descubierto o con los cuales me he enamorado durante el 2011. Debo confesar que estaba un poco floja y por eso pensé que no iban a ser muchos productos. Pensé que iban a ser 5 como máximo, pero la verdad que me puse a buscar en mi cuarto y encontré varios. Así que empecemos de una vez. Bueno, voy a comenzar por los productos de la piel y voy a comenzar por uno que fue un accidente, porque lo compré para otra persona, lo compré para mi papá. Debo confesar que yo soy la que le compro cosas como cremas, etcétera, a mi papá, tratando de convencerlo a que las use. Y en algunos casos pega, pero en otros casos no funciona y al final lo termino teniendo yo. Entonces, le compré este exfoliante, es el de Saint Ives, para variar. Es de la línea Fresh Skin, es un exfoliante es el exfoliante de durazno tan conocido de Saint Ives. Lo he estado usando durante el año, la piel de verdad queda radiante. Es un poco arenoso, o sea, realmente se siente como un exfoliante, porque hay exfoliantes que lo sientes casi como, no sé, como una micro exfoliación. Este no es el caso. Acá sí sientes los gránulos, así que si es que no te gusta exfoliarte, quizás este no es un buen producto para ti. Voy a tratar de, conforme voy avanzando con los productos, de decirles dónde los compré, si es que me acuerdo, porque obviamente los compré durante el año, y el precio. En el caso de este, me parece que lo compré, sí, lo compré en Wong y me costó unos 14, 15 soles. El siguiente es otro producto de Saint Ives y este es un producto que la primera vez que lo vi, y lo he mencionado si me veo en un video, en productos que estoy adorando en este momento, no estoy segura, pero es este removedor de maquillaje y limpiador facial de Saint Ives. Tiene manzanilla y la verdad que es muy suave. Honestamente pensé cuando recién lo compré que no me iba a funcionar porque es como una crema y te dejaba como una película, no sé, media cremosa en el rostro y yo tengo la piel entre mixta y grasa, entonces pensé que no me iba a funcionar, pero me ha funcionado muy bien. No remueve maquillaje a prueba de agua, pero lo que hago es simplemente me lo unto en todo el rostro mientras me estoy sacando el maquillaje de las pestañas y luego lo quito con un algodón. No sigo las instrucciones porque las instrucciones dicen que debo removerlo con agua y la verdad que no queda bien cuando hago eso. Simplemente lo remuevo con algodón y luego ahí me echo agua y un poco de jabón en algunos casos, dependiendo de cómo sienta mi piel. Este también lo compré en Wong, si no me equivoco, o en Fasa. Lo compré en Wong y me costó unos 14,90, casi 15 soles. El siguiente producto es uno que guardé la cajita, porque lo he mencionado antes, lo estuve utilizando durante todo el invierno, y es la crema humectante nutritiva de L'Oréal. Este es Hidra Total 5. Les había mencionado esta crema. Esta crema la compré para el invierno porque sentía que mi piel estaba un poco apagada, no tenía brillo, pero del brillo, bueno, le faltaba un poco de luminosidad y en el invierno mi piel tiende a secarse, así que comencé a usar esta crema y me fue muy bien, tiene un rico aroma y no se siente pesada en la piel. Algunas personas que tienen la piel grasa pueden, digamos, sentirlo un poco pesada, pero eso depende de cómo te la aplicas y en cuánta cantidad pones. Lo que yo hago es, tan pronto me he secado el rostro y siento la piel húmeda todavía, ahí echaba una mínima cantidad, una puntita en todo el rostro. Y de esa forma funcionó muy bien y me mantuvo la piel humectada durante todo el invierno. Pero obviamente para el verano ya no me funciona. Me di cuenta que necesitaba obviamente una crema humectante que me dejara la piel mate, pero también quería algo que me protegiera del sol. No quería una crema simplemente mate y que después tuviese que poner encima un protector y encima la base. Como que muchas capas no dejan respirar bien la piel y tampoco no permiten que el maquillaje se quede natural. Entonces encontré esta, disculpen que esté suciado el envase. Esta es la Ultra Sheer Face de Neutrogena. Es un bloqueador solar, pero funciona muy bien. Obviamente que esto solo lo puedo usar durante el día en el verano. Ya que estamos en verano, la he estado utilizando y me gustó mucho. La primera vez que la vi, como a veces sucede con algunos productos, pensé que iba a funcionar cuando había visto reviews, etcétera. La compré, me la puse en la mano y entré en pánico. Dije, acabo de botar mi plata. Ah, disculpen, no les había dicho el precio de esta. Esta costó como 40 soles o 35 en Wong. Esta costó 40 porque estaba de descuento. La compré por 40 en Wong, pero creo que su precio normal es 50, pero depende de dónde la compres. En fin, esta promete un toque seco.
pero y que no se va a notar en lo absoluto, que es supuestamente sumamente clara, pero como la pueden ver ahí, es un poco densa y no, cuando la esparces, uno piensa va a quedar el rostro totalmente blanco. Honestamente, es lo que pensé un principio y después cuando la apliqué dije, esto se siente sumamente grasoso, no me va a funcionar, una mínima cantidad. Sé que es un bloqueador y debería utilizar un poco más. Honestamente, si es que estuviese yendo a la playa, obviamente que lo haría, pero como no es el caso, digamos que simplemente necesito protección en el día a día cuando salgo en la calle, no necesito echarme tanto. Y la piel, si es que lo deja que se asiente por unos, digamos, 5 minutos, no sé, lo que hago es me baño, me echo en el rostro cuando salgo y mientras me estoy cambiando, está como asentándose en el rostro. Y deja la piel, no totalmente mate en mi caso, pero sí bastante mate. Así que realmente me gusta. Ahora podemos pasar a productos para el cabello. Déjenme contarles rápidamente qué le pasó a mi cabello durante este año. Este año 2011 que ha pasado, estuve durante etapas de mucho estrés. El año en general fue un poco pesado para mí. Y bueno, y mi cabello de verdad que se apagó bastante. Incluso tuve una época en que estuve planchándome el cabello casi cada vez que me lo lavaba. Entonces, mi cabello se maltrató bastante y encima tuve un mal corte de cabello y fue todo un desastre. En un momento pensé cómo voy a recuperar mi cabello y necesitaba que por lo menos camuflar esas puntas secas hasta que comenzaran a crecer, y lo cual ya ha comenzado a suceder. Mi cabello está mucho mejor y esto es gracias a particularmente dos productos. El primero es este, es el tratamiento nocturno sin enjuague de el Vive Renutrición con jalea real. Como quizás saben, yo utilizo el pote de tratamiento en la ducha, que me funciona muy bien, hasta ahora lo estoy utilizando. Este es como una crema para peinar, pero que te la puedes dejar. Dice que es durante la noche, pero honestamente lo uso durante el día. No, no creo que haya una gran diferencia entre usarlo entre el día y la noche. Con tal de que dejes que esté en tu cabello durante varias horas. No quieres aplicártelo y lavártelo, porque no, en realidad no necesita enjuague. Algunas personas me han dejado comentarios en mi blog diciendo de que no les fue bien con esta crema, que sienten que le dejó el cabello pesado o cosas por el estilo. En ese caso es que quizás tienen el cabello muy ligero. En caso de que tengan el cabello muy fino, obviamente que les puede resultar un poco pesado. Pero si tienen el cabello de una textura media a gruesa, le va a funcionar muy bien. Esta costó como 12 soles en Wong. No sé si se puede conseguir más barato en otros lugares, pero ahí es donde lo compré. Todo estoy comprando en Wong, aparentemente. Este shampoo es otro que me ayudó a revivir mi cabello y es el Full Repair de John Frieda. Muy buen shampoo. Honestamente, cuando lo vi, me pareció que no iba a funcionar, quizás porque muchos productos a veces pienso que no van a funcionar, al final funcionan. A veces es simplemente cuestión de hacerlo funcionar para ti. Este es un shampoo que dice Full Body, es decir, que digamos que va a dar más cuerpo al cabello, y dije, como que cuerpo al cabello no es algo que realmente necesito porque tengo el cabello bastante voluminoso y tengo bastante cabello. Entonces, inicialmente pensé que no iba a funcionar, pero en realidad funciona muy muy bien. No siento que añade volumen, simplemente lo que tratan de decir, en mi opinión, mi interpretación de lo que dicen, es que no te va a dejar el cabello pesado. Quizás si algunas personas con este producto experimentaron que el cabello queda un poco pesado, digamos que suave pero pesado. Con este te queda suave pero no te lo deja pesado. Este es un shampoo, obviamente, no te lo puedes dejar en el cabello, pero funciona muy bien y está dirigido a personas que utilizan herramientas de calor excesivamente, quizás como yo. No es que utilice la plancha excesivamente, pero sí utilizo la secadora todo el tiempo, incluso en el verano. Casi nunca dejo que mi cabello se seque al natural. Esto no es un buen consejo, no hagan lo que yo hago en ese caso, pero ¿qué puedo hacer? Siento que mi cabello necesita la secadora, así que ¿qué hago? Este contiene aceite de Sacha Inchi, que es un aceite de la Amazonía peruana y de Brasil. Así que les voy a dejar un link en la parte inferior sobre algunos tips y datos que he encontrado sobre qué se puede hacer con el aceite de Sacha Inchi para mejorar la piel, las uñas, las pestañas. Honestamente, ha estado funcionando muy bien, lo he estado utilizando. Este shampoo lo compré en Saga Falabella y costó 34 soles. Y para el último producto de cuidado para el cabello, es un producto que me lo envió mi hermana, bueno, mi mejor amiga Ana de Inglaterra, me lo envió cuando no había llegado a Lima todavía.
Pero ahora sí está en Lima, cuesta, este es el 3 Days Straight de John Frieda. Es un spray que te promete un alisado semipermanente, siempre y cuando te laves el cabello, obviamente. La verdad que fija muy bien el laseado con la plancha, así que me encantó usarlo. Les voy a dejar un link a un review que hice en video en la parte inferior. Ahora está disponible en, parece un comercial, ahora está disponible en Wong, Saga Falabella. Lo he visto en Fasta también, Farmax, está a 39,90. Son dos productos de maquillaje y varios esmaltes que tengo para mostrarles porque a falta de mi emoción por el maquillaje, no es que no quisiera, sino que estaba un poco floja, me tiré de lleno de esmaltes. El primero es este rubor de Revlon Mate, se llama Blushing Berry. Me encantó usarlo, es lindísimo, me gusta que no tiene ningún tipo de destellos. Ahí pueden ver, uy, pueden ver el color. Es muy bonito, siento que es el color exacto de mis mejillas. No me gusta utilizar rubores de distintos colores, corales, etc. La verdad que siento que no es para mí, siento que me da mejor con el color exacto de mis mejillas y este es el color exacto. Tiene muy buena pigmentación, les voy a dejar el link en la parte inferior y como les digo, no tiene ningún destello, así que no contribuye al brillo del rostro. Si es que tienes la piel mixta o grasa, este es un muy buen rubor para probar. Lo compré en el counter de Revlon que estaba en Saga Falabella, me costó 45 soles. Por último, la máscara para pestañas que he estado usando, abusando de ella y adorando durante todo el 2011, es The Falsies de Maybelline en la versión waterproof. No utilizo máscaras lavables, simplemente no lo hago, me gusta utilizar la versión waterproof. Esta es la que tiene el cepillo tipo cuchara, es como en un ángulo. Es muy buena, me ha gustado mucho usarla y como les conté, creo que fue en el video anterior o penúltimo, les conté de que incluso me dijeron una vez cuando estaba utilizando esta, me dijeron que estaba utilizando pestañas, o sea, falsas. Y me quedé como que, wow, sí funciona. Así que realmente les recomiendo esta máscara. Costó, creo que 35 soles. Siento que me comienzo a olvidar los precios. Este me parece que costó 35 soles y lo compré en Wong. Ahora, para esmaltes, tengo varios acá. Compré más de estos esmaltes durante el año. No sé cuántos esmaltes he comprado durante el año. Pero estos son mis favoritos. Comencemos por el más sencillo. El más sencillo es uno que descubrí casi final de año, que descubrí en noviembre. Este es la base y brillo de Sally Hansen. Honestamente, buenísimo el producto. Es lo máximo. De verdad, prolonga la duración del esmalte, da mucho brillo. Funciona tanto como una base como una capa final. Ahora, para los precios, y haciendo trabajar mi memoria, me parece que me costó 18,50 en Farmax. El siguiente esmalte es uno que he utilizado bastante durante este año y digamos que me afané a buscar clones de esmaltes, particularmente en la segunda mitad del año. Y este es Black with Envy de Revlon y este es un clon para Black Pearl de Chanel. Costó 12 soles en el counter de Revlon, muy lindo, de verdad que tiene una cobertura mediana, no necesariamente, con una capa definitivamente no da el color de botella. Tienes que aplicar unas dos capas para realmente llegar al color de botella. Todos los esmaltes de Revlon que tengo, porque los voy a mostrar otro ahorita, bueno, costaron 12 soles. Este es otro clon, este es un clon de Deborah Lipman. Este esmalte, como pueden ver, tiene una escarcha fucsia. Este se llama facetas de fucsia o algo así. Es como un gel negro en la parte de atrás y encima queda en la escarcha. Es muy interesante, les voy a dejar el link a las fotos de este esmalte en mi blog. Costó también 12 soles, obviamente, y el nombre del esmalte, digamos, el original, el de Deborah Lipman, es Bad Romance, que está inspirado en Lady Gaga. Los otros dos son dos esmaltes de Colorama, que también son clones, en mi opinión, de Chanel. Este es Militar de Maybelline, obviamente, costó 7,50. Este es un clon de Capri Vert de Chanel. Me encanta, muy lindo, honestamente. La primera vez que me lo puse, estoy diciendo honestamente como 20.000 veces. Creo que esa es mi palabra del día. Este esmalte, cuando lo puse por la primera vez, dije, es un poco extraño, es verde, pero me enamoré de él después de
después de un par de días me di cuenta que, se ve interesante. El siguiente es también otro clon de Chanel, este es Jeans, se parece a Blue Boy de la colección Les Jeans de Chanel, da un color azul tipo jean. Bueno, estos son todos los productos, no sé cómo voy a hacer para editar este video y comprimirlo, pero espero que les haya gustado. Me encantaría ver un video respuesta de cuáles fueron sus favoritos del 2011, así que, o por lo menos déjenme un comentario con uno o dos productos que les gustaron, me encantaría leerlos. Bueno, espero que les esté yendo muy bien, les deseo un año hermoso y ya nos vemos pronto. ¡Chao!